Okay, let's start with the first activity from the reading. Choose the best answer. Okay, Avilés Fernández. Yes? Presente. Okay, dice, number one, when did Lucy and Emily, Aunt Emily become friends? ¿Qué contestaste? La C, at the beginning of their education. That's correct. Thank you. Bañales, second, why was Emily confused when she got Lucy's text? Their argument hadn't been very important. Okay, vamos a ver. Yes, perfect. Está muy bien. Aníbal Rangel, number three. Why was Lucy upset? Because Emily wrote nasty things about her. Okay, that's correct. Laguna García. Number four, which is true about the email? Le puse, it was an accident. Okay, well done. Next, Ortiz Cruz, why do you think people write to this website? To get advice about problems. Muy bien. Sí, ¿no? Para conseguir consejos. Bueno, recuerden que este es un website y aquí al final de toda la narración de lo que le pasó, pues dice, can you help? ¿Me puedes ayudar? Él está solicitando un consejo, una recomendación. Ok, ahí está. Muy bien. Very good. Cortés Tlatempa. Which two opinions are expressed in the text? ¿Cuáles son las dos que elegiste? There should be more ¿sí esa? Advice for people. Advice for people whose friendship break up. Okay. And you need to be careful when you send an email. Okay. Y la última actividad, que es de vocabulario, Saúl García. ¿Cuál es la palabra de esta definición que dice not very nice? Nasty. Nasty. Algo que no es, algo que es desagradable, ¿no? Muy bien, gracias. Ortiz Cruz. The word for tell each other. Ortiz, ¿estás ahí? Creo que no está. Deloxa, Vivero, ¿estás ahí? Sí, teacher. Ortiz le puso en el chat que lo esperara. Ah, dice. Sí, dice, sí, voy. A ver, escríbelo ahí en el chat. A ver, espérame. Ya lo escribí tu compañero. Está, la de tell each other. ¿Cuál es? Destroyed, over, guilty, shared, icon. Shade dice. Muy bien. Ahora sí, Taloxa. Porfa. A picture or word on your computer screen. Icon. Ok. Seguimos con Dulce Sofía. A bad feeling when you feel you've done something wrong. Guilty. Muy bien. González Cruz. Damaged. Something very badly, so it cannot be normal again.
Destroy it. Y pues ya la que queda, ¿verdad? Finished. Other. Very good. Todos muy bien. O se copiaron. O quién sabe, ¿verdad? ¿Qué haya pasado? This group is the best. Yes. This group is the best. I agree with you. Ok. Bueno, vamos con la segunda parte del día de hoy. Ponen como título present no. Past perfect. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Así, past perfect. Y vamos anotando los ejemplos. Este es el primer ejemplo. Dice así, she started reading a new book because she had finished the one she was reading. Este es el past perfect. Ya ustedes han visto en pasados, ya vieron past simple o simple past, que es lo mismo, y past progressive. Y ahorita vamos a ver past perfect. ¿Cómo se forma y para qué se usa? Ahora, en la número 2 dice, he didn't swim because he had forgotten to bring his towel. Tenemos dos ideas en cada oración. Y ambas ideas están en pasado. Las voy a subrayar para que las vayan diferenciando. Y ahí en su cuaderno también vayan. Si tienen colores, vayan también poniéndolos, por favor. Lo voy a poner de color verde, el simple past. Dice, she started reading a new book. Esa es la primera idea y esa idea está en simple past. Después en la segunda dice, he didn't swim. Aquí está otra idea que también está en simple past, en negativo, ¿no? She didn't swim. Y voy a subrayar otra idea que está también en pasado, pero no en pasado simple. Ahora está en pasado perfecto, que es esta. She had finished the one she was reading. Y en la número 2 es la de he had forgotten to bring his towel. Esas de color azul son ideas en past perfect. Ambas están en pasado. ¿Cuándo utilizamos el past perfect? Bueno, el past perfect lo utilizamos para expresar o decir una idea en el pasado antes de otra idea que también está en pasado. O sea, ambas ideas están en pasado, pero una de ellas pasó antes. Y esa que pasó antes es la que va a ir en past perfect. Entonces, en la número 1, la que pasó primero fue esta. She had finished the one she was reading. Que está diciendo que ella había terminado el libro que estaba leyendo. Esto pasó primero y después ella empezó a leer uno nuevo. En la segunda, lo que pasó primero es que él había olvidado. Él había olvidado traer su toalla y por eso no nadó. Entonces primero olvida la toalla y después no nada. Aquí primero termina de leer un libro y después comienza a leer uno nuevo. Esa es la idea del past perfect. One el que action. Está de verde. ¿Qué, ajá, dime. El que está de verde es simple past. Y el que está de azul es el past perfect. Sí, de nada. Ahora, ¿cómo lo formamos? Bueno, lo formamos utilizando el sujeto, ¿verdad? She. Y aquí es he. Y después del sujeto voy a utilizar un auxiliar. El auxiliar es este, had. Como recordarán en present perfect, nosotros ocupamos el verbo have como auxiliar. Ejemplo, yo ya hice mi tarea. O más bien, yo ya he hecho mi tarea.
I have already done my homework. Tercera persona. Mi mamá ha cocinado la cena. My mom has cooked dinner. Entonces, en presente perfecto ocupamos have o has. En pasado perfecto vamos a ocupar otra vez have, pero en pasado. Y ese had lo vamos a ocupar para todas las personas. Ahí sí no nos tenemos que preocupar si estamos hablando de él, de ella, de eso, de mí, de ellos, de ustedes, de nosotros. El had va a ser para todas las personas. Y además de este auxiliar, pues bueno, un verbo en past perfect, o como los conocemos nosotros, past participle. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, sí, todo bien. Ok. Bueno, ahora, como ustedes recordarán, podemos ocupar diferentes time expressions y esas time expressions también nos ayudan a identificar en qué tiempo estamos hablando. Ejemplo, si yo digo now, at the moment, just now, right now, estoy hablando en presente simple, ¿no? I am taking an English class online in this moment. At the moment, right now, just now. Si yo digo, por ejemplo, I ate taquitos yesterday. I traveled to Acapulco 2 years ago. I was born in 1981. Es todas esas expresiones de ago, yesterday, un año que está en el pasado, last year, last month, y last week, last weekend, me están dando a entender que estoy hablando en pasado. Si ocupo, por ejemplo, frequency adverbs, always, usually, often, sometimes, never, estoy hablando en present simple, además de que también puedo ocupar partes del día, in the morning, in the afternoon, at night, in the evening, every day, every morning, every year, every month, y once a year, twice a week, 3 times a day. Todas esas expresiones me indican que estoy hablando en presente. Bueno, hay unas expresiones y también linky words que vamos a poder ocupar con past perfect. No todas se pueden ocupar con este tiempo. Podemos ocupar el linking word because, this connection. Y en los siguientes ejemplos voy a poner o voy a encerrar así igual en color amarillo cuáles son las que estoy ocupando. Example, here in the number 3, I am using when. In the number 4, I am using the linking word so. Ay, déjenme cierro la ventana porque ya salieron mis vecinos a jugar. Ok. Tenemos when, tenemos so. Esas sí también se pueden ocupar con este tiempo. Y dice la número 3. When they had the dinner, they washed the dishes. The number 4. They hadn't eaten anything all. Perdón. They hadn't eaten anything all day. So they ordered a big pizza. Can you use the past perfect at the beginning? Yes, you can. The only thing is that you be careful with the idea. It have to be logical when you write or when you speak using this first. Sí, lo puedes ocupar, ¿no? También al inicio, ¿no? No hay problema, pero siempre y cuando pues tenga sentido tu idea, sea lógica. ¿Y por qué se pone dos veces had? Ok, aquí, ¿verdad? They had had. Ahorita lo vemos. Aquí sería este, sería el past perfect, ¿no? Y en la de abajo, they hadn't eaten
esta sería el past perfect. Voy a poner también otra vez de color verde, de past simple, que sería en este caso they washed. Y en la segunda, they ordered. Las verdes, acuérdense, son past simple. Las azules son past perfect. Ahora, recordando la estructura, tenemos el subject. Después del sujeto, debemos de poner el auxiliar. Aquí, contestando a tu pregunta, ¿por qué had had? Bueno, el primero es el auxiliar y el segundo es el verb in past participle. Uno es verbo y el otro es auxiliar. Por eso se pone doble vez. Recordando que el auxiliar siempre, siempre va a ser had. Y bueno, el otro verbo, el pasado participio de have, es had. ¿Es como ellos habían tomado su cena? Habían, sí. Uh-huh. En español, bueno, se traduciría ellos habían comido su cena, pero sí, sería ellos habían tenido su cena. Ah, ya. Uh-huh. Ya, ya, ya. Gracias. Sí. Y aquí en el segundo, pues bueno, they hadn't eaten. Ahora estoy ocupando el past perfect, pero de manera negativa. Y bueno, como ustedes recordarán, ¿cómo hacemos las oraciones negativas en inglés? Todos los auxiliares son los que se niegan. Si estoy ocupando verb to be, pues el verb to be es el que voy a negar. I am, she is, we are, ¿no? En negativo sería I am not, she isn't, we aren't. Si estoy ocupando presente simple, pues tengo dos auxiliares. Do y does. Sería I don't, she doesn't. Si estoy ocupando progresivo, presente progresivo, I am not eating at the moment. Niego el verb be. Pasado progresivo. She wasn't playing video games. Igual se niega el verbo to be en pasado. Wasn't. Or weren't, ¿no? Depende de la persona. Si estoy ocupando present perfect, pues es el auxiliar have y has. Son los que se van a negar. I haven't fallen in love yet. She hasn't found a perfect person. Ok, y ya está. Haven't, hasn't. Y aquí, este es el auxiliar have. Ese es el que se va a negar. Hadn't. They hadn't eaten. Ahí estoy diciendo que ellos no habían. Ellos no habían comido nada todo el día. Así que ellos ordenaron una pizza grande. Entonces, el had es el que se mira. Hablando de las palabras que podemos ocupar, pues bueno, les decía que el when también se puede ocupar, el so, en las anteriores el because. Y también otra frase o palabras que podemos ocupar en este tiempo es by the time, que significa para cuando, by the time. Y también podemos ocupar after. By the time I realized my mistake, I had sent the nasty message. After we had had the argument, I did something stupid. Aquí en la número 6 sucede lo mismo que en la anterior. En una estoy ocupando el had como auxiliar y en la otra como verbo en past participle. Simple past. ¿Cuáles son las de simple past? En la 5, I realized. Yo me di cuenta. Y en la segunda, I did. Yo hice. I did something stupid. Blue color. Past perfect. I had sent. And we had had. Again, you have the subject, I, auxiliary verb had, and the other verb in past participle. Sent, past participle, sent. It is a
an irregular verb. Subject, auxiliary verb, had, past participle, had. Y para terminar, 7 and 8. ¿Le puedes regresar tantito? Yes. Por favor. Ya, gracias. Aquí tenemos, bueno, aquí estoy ocupando otra vez so. Y aquí hay otra nueva frase, as soon as. Esta es otra frase que también podemos ocupar en past perfect. As soon as, so, by the time, after, when, aquí otra vez so, y because. They had won the competition, so they had a party to celebrate. The idea in past simple is they had. And in the second, as soon as my mom arrived home, I had done all my chores. The second idea, sorry, is in past perfect, and my mom arrived. This one is in past simple. Past perfect, they had won, I had done. Subject, they, auxiliary verb had, verb in past participle. ¿Qué estoy diciendo ahí? Bueno, estoy diciendo que ellos habían ganado la competencia, así que ellos tuvieron una fiesta para celebrar. Subject, auxiliary verb had, and finally the verb in past participle. The past participle of do is done. Tan pronto como mi mamá llegó a la casa, yo había hecho todas mis tareas, todos mis deberes, all my chores. Así es como se usa el past perfect y eso es lo que significa. Y cuando lo ocupamos, bueno, lo ocupamos para expresar una idea en el pasado que sucedió antes de otra idea en el pasado. Ambas sucedieron en el pasado, pero una pasó primero. Y esa que pasó primero es la que va a ir en past perfect. Questions? My little babies, the best students in the world. No, bueno, el que calla otorga. ¿La puede volver a poner tantito? Ah, okay. Sí, eso, que si nos da más chance. Sí. Ahí va otra vez. Ahí está. Bueno, ahorita les voy a proyectar unas actividades para ver si entendieron o nada más me estaban dando el avión. Así de, oh, yes, teacher, yes, today is Friday and the body knows. Ya, teacher. ¿Listo? Bueno. A ver.
La siguiente actividad, esa no la vayan a anotar. Nada más va a ser de revisión. A ver, Pérez Rosas. Pérez Rosas. Ayúdame con estas dos reglas. Dice, we form the past perfect with had plus... ¿Y qué más? Present participle or past participle. Past. Past participle, ok. Y la segunda regla dice, we use the past perfect when we talk about actions that happened before another action or after another action. Before. Before. A ver, vamos a ver. That's correct. Muy bien. Gracias, gracias. Yeah. Vamos con la siguiente. Dice Hernández Guerrero, which two time expressions do we not use with the past perfect? Aquí tenemos seis expresiones, after, recently, as soon as, when, by the time, and while. ¿Cuál de esas seis, dos, no usamos con el past perfect? After. After, ¿y cuál otra? When. While o when? When. When. ¿Qué te crees que está mal? Estas sí se pueden ocupar. Son otras dos. ¿Quién se la sabe? Sería while y recently. A ver, vamos a ver. Es correcto. Las que no se pueden ocupar en este tiempo es while and recently. While significa, bueno, lo ocupamos para tiempos en progresión, ¿no? While I was kissing my girlfriend, my mom arrived home. Y recently lo ocupamos para present perfect, ¿no? I have traveled abroad or I have traveled to another country recently. Pero past perfect no lo podemos ocupar. Number four. Aquí. Tenemos siete ideas. Y cada idea tiene una idea. Bueno, más bien. Cada oración tiene dos ideas. ¿Cuál es la que pasó primero? Vadillo Santander, number one. After we had had the argument, I did something stupid. ¿Qué pasó primero? We had had the argument or I did something stupid. Vadillo. We had had the argument. That's correct. Thanks. García Gutiérrez. By the time I realized my mistake, I had sent the nasty message. ¿Qué pasó primero? I had sent the nasty message. Excellent. Avilés Fernández. She started reading a new book because she had finished the one she was reading. ¿Qué pasó primero? She started reading. Ahí está. Vamos a ver. Oops. No. La que pasó primero fue esta. She had finished the one she was reading. Ella había terminado de leer el que estaba leyendo. Ok. Romero Velarde. They hadn't eaten anything all day, so they ordered a big pizza. ¿Qué pasó primero? Romero, ya se fue. Sánchez, Sánchez. Presente. ¿Qué pasó primero? They hadn't eaten anything. Thank you. González Cruz. When they had had their dinner, they washed the dishes. ¿Qué pasó primero?
Wait. No te escuché. She had finished the ones she was reading. No. Estamos en las cinco. Está. When they had had the dinner, they washed the dishes. When they had had their dinner. Excellent. García Gutiérrez. She didn't swim because he had forgotten to bring his towel. ¿Qué pasó primero? He had forgotten to bring. Bien. Avilés Fernández. They had won the competition, so they had a party to celebrate. They have won. Okay. Y el verbo que ocupamos después del auxiliar had o hadn't en negativo es un verbo que está en past participle or past perfect. Ok. Acuérdense todas las que están en past perfect. Had had, had sent, had finished, hadn't eaten, had had, had forgotten, had won. Todas esas son las que pasaron primero. Ok, eso es todo, chicos. Ahora sí, en la sección del Classroom que les abrí, ahí van a subir su apunte completo del día de hoy. ¿Vale? Nos estamos viendo la siguiente semana. Take care. See you later. Bye. Nos vemos. Bye, bye. Bye, teacher.